Con orgullo se hacía llamar Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Eso ya quedó a la historia. Con su actitud sectaria, solo se ha quedado con su nombre, Rafael Díaz a secas. Rafael Díaz quitó en su logo el nombre de predicador católico y solo se ha quedado con su nombre. Qué bueno que ya se quitó el nombre de católico para que no nos dé una mala imagen con su actitud sectaria. Si visitan su canal de YouTube, verán que también quitó el nombre de predicador católico. Yo me pregunto, ¿ya no será predicador? ¿Será que atacar a la iglesia católica le trae más visitas y más dinero que ser predicador? ¿Ya no será católico? ¿Le dará vergüenza ser católico ahora que ataca mucho a la iglesia católica con su actitud sectaria? Quita la lupa. Me padre me trae una lupa. Padre del